Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 11 de Senju Soryu. Dios, me está llegando al final y me estoy poniendo súper sad. Me está encantando la historia de Nanako con Eiji, es súper bonito. Son súper románticos. El capítulo número 10, por cierto, voy a decirlo ahora. El 9, no, el 9. O sí, el 9 también. Ah, no, creo que el 9 lo dije. Sí, el 9 lo dijo con su padre. Madre mía, los padres fue una escena... Así. A veces y más. Dicen, ¿qué relación tienes con Anako? C. C y en C normalmente dice más que sexo. Y tú como, ¿qué? El padre como, ¿qué? Se cabreó el padre, buenísimo, tío, buenísimo. Luego le dice, menos mal que está, que seáis solo amigos, ¿verdad, Nana? Y se queda mirando a Anako y Anako tiene una cara rojísima en plan de, ¡ah! Y muere el padre. Y el hijo tan cabrón dice, mamá, va a pasar otra vez con lo mismo, y todo, y como que... Buenísimo, tío. Ay, Dios. Después, ¿qué más tuvimos? Tuvimos el... ¿cómo se llama? El capítulo número 10, que fue lo de la prueba de valor. Joder, la presidenta, qué cabrona que es. Yo ya me la anuncié nada más, pero tenía que pasar un puente. Digo, un pasadizo puente, básicamente. Oscuro, bueno, le cuenta mierdas, aquí... Lo pone a la presidenta diciendo y tal, a tal le dice ahí, di que hay algo y dice, oh, va a pasar algo malo, y dice, pues es un barranco, y dice, claro, hay un barranco, dice Eiji, y como que, fuck. Sí, ¿quieres ver algo kawaii? No, esto, sí, me acuerdo la broma que le hace Eiji. Le dice, pero va a ser kawaii, pero hay que, pero va a dar miedo, pero va a ser kawaii, algo así, tú en plan de, joder. Otro master. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Carmen con Escarabajo consiguió Eiji, que Nanako se queda firmando. Como dice la presidenta, parecéis niños los dos. Con Kino aquí dibujó cosas súper perturbadoras y todo. Cojones, la que más santa parecía, más miedo da. Y la que más, entre comillas, que tiene que dar miedo, menos lo da. Y tú en plan de joder. Y Dios, la hermana. Ay, Dios, la Mika. Mikané, perdón, me equivoco. Mikané, que me acuerdo con los mazas. Con... Kika. Y se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre de la hermana. Bueno, la hermana, lo sabéis, entre comillas. La hermana. No me acuerdo. No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Es que me acuerdo si era Hikari, no me acuerdo. No me acuerdo, bueno, joder, no me da puto miedo. Esposito que se acercaran más entre Nako y Eiji, se acercaran más. Y el siguiente capítulo es el carnaval, yo en plan de... flipando. Me gustó. Me están gustando sus imágenes. Es que no se comentaba y me están gustando sus imágenes. Solo con leer el avance de la semana pasada del ¿cómo se va a llamar el título? Me gustó. Solo con leerlo. ¿Qué soy yo? Vale, pone. Con ustedes fuegos artificiales. Espero ver los fuegos artificiales con Acha. El club literario... Que vino al festival de verano, mientras mira alrededor de la tienda y la disfruta. Ace presenta un anillo brillante de un juguete que ella aplicó a la lotería para los niños. Mientras los dos están lejos del baño, el niño es llevado a sus compañeros de clase. Vale, aquí estamos viendo aquí a Nanako con el anillo este brillante que se supone que están diciendo aquí. Y está llena, está emocionada. Está llorando de emoción. Lo aquí, joder, no te pases. Lo aquí vemos aquí a Eiji. Hostia, me he puesto como... Ay, qué bueno es, coño. El traje que llevan cuando los padres ahí, tipo como el padre Shin-chan que llevaba lo mismo. Bueno, el padre Shin-chan no llevaba. Bueno, como el padre Nanako creo que lo ha puesto, o sea... Y lleva lo mismo, ¿veis? Bueno, en fin.
Que se pone roja, me imagino ahí que parecemos como marido y mujer, imagino. No lo sé, lo más seguro. Aquí vemos que están disfrutando los Hanabi juntos, los dos. No sé dónde está el resto. Vemos aquí a la pre... ¡Joder, no te pases rápido! A la presidenta. También está muy mona, la presidenta, ¿eh? Por acá está muy... Está guapísima. ¡No te pases, cojones! Aquí estamos viendo a Nana con su feliz de la live. Espérate, no, no se puede. Vaya por Dios. Y aquí, aquí sí se puede. Vale, aquí estamos viendo a Nako súper feliz. Alegre, parece una de esto. Uy, perdón. Ahora lo pongo, el avance. Para que veáis lo más kawaii que podéis ver en la fucking live. Y aquí estamos viendo que está cogiendo la mano. ¡Oh! Ahí está la presidenta, creo que es ella la presidenta. Creo que es la presidenta, no lo sé. Está cogiendo la mano. ¡Oh! That's fuck. Como si estuvieran bailando, Dios, qué romántico. ¡Qué romántico, Eiji! Ya me va a emocionar el capítulo, ¿eh? Me va a emocionar el capítulo. Y aquí os voy a dejar la parte kawaii. Lo voy a. No sé si ponerlo sin voz o con voz. No lo sé. Porque me da pereza descargarlo, de verdad, lo siento. Me da muchísima pereza descargarlo. Porque tardas un rato pasado. Son. A partir de aquí. Uf, espero que no me quede a correr por eso. Ale, ahora sí, disfrutad. Leer ese título, leer ese título. He pagado millones. Me ha pagado millones para mí. Mi corazón, mi cocora se ha detenido. Ha hecho en plan. Oh, Dios, es que. Es que me encanta la versión chibi de esto, de verdad, no sé cómo se puede hacer tan kawaii esto. Próximo episodio de Senryu Shoujo, viendo los fuegos artificiales contigo. Es que, ¡Dios! Lo que voy a gozar el capítulo, me lo voy a gozar como un perro. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima, disfrutad de este romance porque es que es súper bonito. El romance entre Eiji y Nanako. Vale, hasta la próxima.